Nuevo bloque en la edición de Informe Regional. Vamos a continuar con más información en este mediodía. De martes y como siempre actualizando toda la información de nuestras localidades, pero también a nivel nacional, todos aquellos nuevos anuncios que se están realizando, principalmente lo que tiene que ver con la economía, con los sectores que más lo necesitan, estas ayudas económicas que se están realizando y que se están dando, y también con estos anuncios que dio PAMI en lo que fue en las últimas horas, esta ayuda que se le va a otorgar a los afiliados por única vez, estamos hablando de 10, 000, 16 mil pesos para aquellos afiliados a PAMI. Pero atención, esto que quiere decir, esto reemplaza a lo que es los bolsones, los beneficiarios van a ser las personas que habitualmente eh, se les otorga este bolsón de alimentos. Que va a buscar eh, siempre a los centros de jubilados, a los respectivos lugares. Bueno, en esta ocasión se va a reemplazar por estos 16 mil pesos. Allí lo dieron a conocer la titular del PAMI, lo anunció lo que fue el, el día lunes, en el día de ayer, que se va a estar pagando por única vez esta suma fija. De 1.600 pesos. Va a ser a 540.000 personas, son los, eh, las personas afiliadas, los beneficiarios. Y como decíamos, en reemplazo de los bolsones de alimentos que habitualmente se distribuyen a través de los centros de jubilados, que por esta pandemia deben permanecer cerrados. Si bien hemos visto diferentes lugares diferentes centros que se van acomodando para tratar de llegar a todos los hogares a las personas grandes fundamentalmente que necesitan recibir esta ayuda. lo hemos visto en nuestras pequeñas localidades también como por parte de la comuna y por voluntarios se les va llegando a partir de lo que va a ser este mes y por única vez va a ser esta ayuda de 1.600 pesos. En esta conferencia realizada en la Casa Rosada, la funcionaria además dijo que se darán subsidios solidarios de sostenimiento a los centros de jubilados, lugares claves, o sea que cada persona 1.600 pesos. Lo que hablábamos anteriormente son las personas beneficiadas, los, afiliarios, los afiliados en este reemplazo. Allí, bueno, como decíamos, por el cierre de los centros de jubilados que los distribuyen el PAMI realizará este extraordinario y por única vez por los meses de marzo, abril, abril y mayo, para que las personas que pertenecen a este programa reciban unos 1.600 pesos que se incorporará como concepto a los recibos de haberes tras un convenio firmado con ANSES. La suma a depositar es variable ya que depende de la zona geográfica y modalidad del bolsón. Además, el PAMI pagará un subsidio solidario de sostenimiento de 15.000 pesos correspondiente a marzo, abril y mayo a centros de jubilados. Hablamos de 4.200 centros de jubilados para apoyar su sostenimiento en, eco, en este contexto de aislamiento. Hablábamos entonces de estas dos noticias. Por un lado, este sostenimiento de 15.000 pesos para los centros de jubilados. Son 4.200 los centros y también a cada persona 1.600 pesos, lo que corresponde a los meses de marzo, abril y mayo.